hecho algo de papeo? Mejor, no entra nada. ¿Qué te pasa? ¿Tienes mala cara? Sigue tocando mal. ¿Me recuerda a las noches en las que nuestro viejo estaba de humor, sacaba la guitarra y madre cantaba y nosotros bailábamos y hacíamos el payaso? Hasta que padre se ponía a beber y lo jodía todo. Tío, la vida te has quedado tú sin cenar. Algo muy gordo te tiene que pasar, Jairo. La Pati está colada por otro. Pero, tío, si lo tenías a huevo. Eso también pensaba yo, pero mira. Pues estamos apañados. Vaya, nos hemos juntado. ¿Por qué es todo tan complicado con las mujeres, tío? No tengo ni idea, pero a veces me siento como un extraterrestre. No sabes cómo te entiendo, tío. Con Alicia la cosa está chunga, pero de verdad. Casi ni nos hablamos, tío. Y encima hoy el tonto ha ido a buscar la comisaría. Figura. Sigue ahí haciendo méritos, ¿no? Sí, tío, no sabes cómo. Además, ahora se inventa no sé qué historia de una ONG que quiere que vaya Alicia y que colabore y dé una charla. Una ONG. Y a ti te has sentado como a cuerno quemado porque sigues pillado por ella. Bueno, hermano, no está tan feo el panorama, ¿eh? A ti, inspectora Pija, no te ha dicho en tu cara que estás enamorada de otro, hermano. No, haber visto de esa manera soy un afortunado. Pues sí lo eres. Ya, pero está la cosa muy tensa, hermano. Hoy apenas nos hemos dirigido la palabra en el curro. Pues déjate tonterías y llámala. ¿Llamarla? Sí, llamarla. ¿No sabes que hay unos cacharritos que se llaman móviles que si le pulsas el botón puedes hablar con el otro? Son la bomba. Antes estaba a punto de mandarle un mensaje. Y justo a última hora me he echado para atrás. Déjate de mensajes y de chuminadas, que ya no sois dos críos. Y habla directamente con ella. ¿Tú crees? Ya estás tardando, hermano. Dirás lo que quieras, pero a mí me parece que lo has hecho genial en la charla. Y eso que a mitad me he quedado en blanco. ¿En serio? Pues no lo he notado. Venga ya, pero si has tenido que salir en mi rescate. Tranquila, que solo yo me he dado cuenta. Gracias por echarme un cable. Si me necesitas, solo tienes que silbar. Pues me parece que tenemos un inconveniente, porque no sé silbar. Anda ya. A ver. ¿Ves? No hay forma. Sí. Hola, Alicia. Robert, ¿eres tú? Hola, ¿qué tal? Bien. Mira, Alicia, es que creo que el otro día me equivoqué contigo y... Bueno, Salva me calentó la cabeza y al final me pudo el orgullo. Quería pedirte disculpas. ¿Te cojo dos cervezas? Uh-huh. Sí. Oye, ¿sigues en la conferencia? No, ya estoy en casa. Con Sergio. ¿Y eso qué más te da? No, porque pensaba que estabais haciendo algo de una ONG. Pero bueno, ya veo que no. Mira, Robert, no pienso darte explicaciones de mi vida privada. Así que si no te importa, podemos volver a lo que estábamos hablando. Me parece que me estabas pidiendo disculpas. Sí, mira, pues creo que no tengo nada por lo que disculparme. Muy bien, pues todo claro, entonces. Todo claro, sí. ¿Qué ha pasado? No, nada importante. Diferencias con Robert. Siento si me ha oído y se ha molestado porque esté contigo. Pues yo no lo siento. Estoy muy a gusto contigo. No sé, haces que las cosas sean más fáciles y eso es precisamente lo que necesito en mi vida ahora. Calma. No puedo soportar más discusiones. A mí me pasa lo mismo. Contigo me resulta todo más fácil. Hombre, Sergio, qué sorpresa. ¿Qué tal, Marcelino? Le pedí a Alicia que impartiera una charla en la ONG. Y estábamos celebrando lo bien que lo ha hecho. Bueno, pues por mí no os cortéis, que yo vengo de cenar con un cliente. Estoy acotado a la cama. En realidad yo ya me iba también. Le veo mañana, Marcelino. Bueno. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches. Siento haber sido tan inoportuno. Tranquilo, papá, no has interrumpido nada. ¿Seguro? Que os veía tan juntitos, no sé, parece que ya el amor estaba surgiendo entre vosotros y... Papá, por favor. No seas tan vergonzosa. Me hace feliz verte bien. Y si además estás enamorada, mejor. Te lo digo por última vez. Sergio y yo no estamos juntos. Pues qué pena, porque a mí ese chico me gusta. Pero en fin, me quedaré con las ganas de veros como pareja.
Bueno, voy a la cama. Buenas noches, papá. Buenas noches. Hola, Sergio, pasa. Gracias. No te esperaba. ¿Qué haces aquí? Vengo a buscar a tu padre. Habíamos quedado para ir juntos a ver a un cliente. Pues acaba de salir, pero no creo que tarde mucho en volver. ¿Y esa carita? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. No te preocupes. ¿Sabes que puedes confiar en mí? Lo sé. Nada, estaba ordenando un cajón y he encontrado una foto de mi madre conmigo. La querías mucho. La he hecho muchísimo de menos. ¿Y es natural? Todavía. Creo que cuando voy a llegar a casa me va a recibir con esa sonrisa tan especial que tenía. Estábamos muy unidas. Estáis muy guapas las dos en esta foto. Era preciosa y muy cariñosa. No sé, cuando pienso que no la voy a ver más, se me pone un nudo en el pecho. Es como que me ahogo. Es normal sentir angustia. Pero te prometo que con el tiempo se te va a ir pasando. No sé. Hoy hace justo 3 meses que murió y... ¿Te puedo preguntar una cosa? Claro. ¿Te acuerdas de la noche en que a tu padre le dieron la medalla? En la cena del colegio de abogados. Sí, claro. Fue una noche muy bonita. Muy triste, pero bonita. A eso voy. Esa noche te vi muy triste. Aunque no te dije nada entonces. Vaya, yo intentaba disimular, pero está claro que no lo conseguí. A la mañana siguiente tu padre y yo lo comentamos. Y él también se había dado cuenta. El caso es que me dijo que pensabas que la muerte de tu madre no había sido un simple accidente. ¿Eso te dijo? Sí. Me dijo que creías que había algo más. ¿Sigues pensando lo mismo? Desde entonces he querido preguntártelo, pero no vi el momento. Y tampoco quería parecer un entrometido. Es un tema delicado, Sergio. Sabes que puedes confiar en mí. Para lo que quieras. Lo sé, el hecho es que... Bueno, no hay nada concreto. Una pérdida así te trastoca la cabeza y ya no sabes lo que es real o lo que son figuraciones tuyas. ¿Pero hay algo que te haga pensar que no fue un accidente? No, son solo sensaciones. Ya te he dicho que probablemente esté todo en mi cabeza. Es un dolor tan fuerte el que se siente que necesitas buscar culpables, pero no hay nada. Sabes que estoy a tu lado, Alicia. Y quiero que cuentes conmigo para lo que sea. Lo sé, gracias. Hoy tengo unas horas libres y había pensado en ir al cementerio a visitar la tumba de mi madre. Si quieres, te acompaño. Aunque entenderé que quieras ir sola. No, me gustaría que me acompañes. Hecho. Pues en un par de horas me libero y te paso a buscar. Me gusta mucho sentirte a mi lado. Gracias. Me ha venido muy bien que me acompañara, Sergio. Gracias. Cuando quieras y para lo que quieras. ¿Sigues dándole vueltas al ramo de flores? ¿Quién habrá podido llevar a la tumba de mi madre un ramo de gerberas amarillas? ¿Conocías esas flores? Sí, las venden en todas las floristerías. Pero lo que me llama la atención es que quien las ha llevado sabía que eran las flores favoritas de mi madre. ¿Las habrá dejado tu padre? No, no lo creo. Me lo habría comentado. Igual se le ha pasado, Alicia. No habría ido a comprarlas tan lejos teniendo una floristería al lado de casa. ¿Y por qué te preocupa tanto que alguien haya dejado flores en la tumba de tu madre? Bueno, no es que me preocupe, simplemente es que me llama la atención. ¿Ha podido ser algún conocido o cualquier familiar? Tu padre me dijo que tu madre era una persona muy querida por todo el mundo. Sí.
Es verdad. Mi madre conocía a mucha gente y la apreciaban. Seguramente haya sido algún conocido. No sé por qué me obsesiono tanto. Bueno, oye, si necesitas cualquier cosa, llámame, ¿vale? Gracias. Hola, papá. Hola, hija. Oye, ¿tú has estado hoy en el cementerio? La verdad es que no voy desde hace un mes o así. ¿Por qué me lo preguntas? No, por nada, una tontería. Podríamos ir juntos esta semana, si quieres. Sí, claro, yo acabo de ir, pero te acompaño cuando quieras. Me gusta que tengas a tu madre presente. Ya sé que es doloroso, pero creo que nos hace bien ir a verla. Bueno, pues busca un día y voy contigo. Te lo agradezco, cariño. Contigo todo es mucho más fácil. Cuenta con ello. Un beso, papá. Sí, un ramo de gerberas amarillas. No sé el día exacto, debió ser ayer o anteayer. Un hombre de mediana edad. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias. Oye, Alicia, tenemos que ir a tomar declaración por una denuncia. ¿De qué se trata? Agárrate, un violinista ha denunciado a su vecino. ¿No debería ser al revés? Pues ya ves que no. El violinista salía de su casa para ir a un concierto y el vecino que la ha visto salir ha ido toncisca por él, la quita el violín y se la ha reventado contra el suelo. Y no la partió la cara de milagro. Por lo visto estaba harto ya de escucharle ensayar. Y dicen que la música mansa a las fieras. Me acabo el café y vamos a ver qué nos cuentan. ¿Pasa algo? Pues sí, que digo yo que ya que somos compañeros, que por lo menos nos podríamos llevar bien. Vale, sin problema. ¿Sin problema? ¿Pero no lo parece? No sé qué quieres que te diga después del numerito que me montaste el otro día. Alicia, lo siento mucho. Me porté como un estúpido, de verdad. Hombre, por lo menos lo reconoces. Pues sí, estaba cabreado y la pagué contigo. Lo siento. Se aceptan tus disculpas. Pero no veo que nada cambie. Mira, Robert, como bien has dicho, no podemos rebobinar. El otro día te comportaste como un machito egoísta y quedó muy claro que yo te importo un bledo. Mira, que me comporté como un machito y como un egoísta, vale, pero que me importes un bledo, eso no es verdad, ¿eh? Bueno, mira, vale, somos compañeros que se importan. ¿Algo más? No, nada más. Mira, Alicia, ya te voy conociendo y estás muy rara, ¿eh? Algo te pasa. Entiendo que no quieras contarme tus problemas, pero yo creo que te he demostrado que estoy aquí para lo que haga falta, que puedo ayudarte. Tiene que ver con la muerte de mi madre. Sí, me lo suponía. Esta mañana he ido al cementerio y he visto un ramo de sus flores favoritas. Bueno, esto demuestra que a tu madre la quería mucha gente. Seguramente. Pero todo me hace pensar que pueden ser de su amante. Mi madre siempre decía que las gerberas eran las flores del amor. No, mira, yo... Ya lo sé, no te preocupes. Pero no sé por qué todo me lleva a pensar siempre en ese misterioso hombre. Y no has podido saber quién pudo dejarlas en la tumba, ¿no? No, y ese es el problema. He hablado con la floristería y me han dicho que en esta época del año esas flores se compran bastante. ¿Tuvieron que comprarlas ayer? Eso he pensado yo. Me han dicho que ayer un hombre bastante elegante de mediana edad se llevó un ramo. Bueno, tenemos una pista. Pavor metálico. Vaya. Estoy igual que ayer. Bueno, si te puedo ayudar en algo, cuenta conmigo, ¿vale? Gracias, Robert, pero lo primero es lo primero. Vamos a ver qué nos cuentan el violinista y el loco de su vecino. Venga, vamos. Anda, Robert, qué casualidad. ¿Te importa si me siento aquí contigo un rato? Justo me terminaba el café y me iba. Bueno, perfecto. Te acompaño hasta que te lo termines. Oye, que estoy deseando que llegue ya la hora de tu clase, de verdad. Me lo paso tan bien. Y además estoy aprendiendo tantísimo contigo. No, no, yo seré su abogado en el juicio. No se preocupe por eso. Ahora se toma un cafecito caliente y me cuenta con calma por qué su hijo quiere echarle de casa. Oye, ¿y has visto la foto que te mandé anoche? ¿Te gustó? ¿Quieres que te diga la verdad? No, tía, no me gustó nada. Y de verdad es que no sé por qué te estás cogiendo estas confianzas conmigo. No, chico, yo qué sé, pensé que te haría gracia. ¿Sí? No me ha hecho ninguna gracia. Y es más, ni me mandes mensajes ni me los mandes a esas horas de la noche, te lo pido por favor. Bueno, vale, perdona si te he molestado. No sabía que fueras tan sensible, hijo, de verdad. Oye, tranquilo, ¿eh? Que si tú quieres no te vuelvo a mandar nada más nunca. ¿Contento? No hace falta que seas tan borde, ¿eh? Pero
cuándo aprenderás a tratar a las mujeres. ¿Y tú cuándo vas a aprender a meterte en tus asuntos, tío? Ya deberías saber que lo de ligar en plan poliduro solo funciona en las películas. El único películas que hay aquí eres tú, que vienes aquí con tus consejitos. Con Alicia te hubieran venido bien. Pero, chaval, ¿cómo puedes ir diciendo por ahí que Alicia es tu novia? Si pasa de ti. ¿Seguro que pasa de mí? Que te pires, tío, de verdad. Has perdido tu oportunidad, Robert. Si es que la tuviste en algún momento. Qué pena me da, de verdad. Me está sentando mal el café, te lo digo, ¿eh? Tú eres el que me da pena a mí. Te dejé vía libre con Alicia y fuiste incapaz de aprovecharte. La has tratado fatal. Y ahora paga las consecuencias. ¿Que yo he tratado fatal a Alicia? Sí. Tan mal que ahora no quiere saber nada de ti. ¿O es que todavía no te has dado cuenta de eso? Pues no, porque para no querer saber nada de mí no veas cómo viene corriendo a contarme sus problemitas. Y más cosas que no te voy a contar. Pero serás bueno. Acabo de acompañarla al cementerio a ver la tumba de su madre. ¿Dónde estabas tú? A mí como si te acompañe a tomar por culo, chaval. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Elena. Bueno, claro que estamos. Entonces, ¿hace cuánto que no ve usted a su hijo? Me ha hecho pasar un mal rato en el despacho. Por un momento pensé que le iba a contar a Marcelino mi propuesta. Por falta de ganas no habrá sido. Pero tranquilo, no me gusta tirar piedras sobre mi propio tejado. Marcelino me ha contado lo que he ido buscando. Y también que él ha vuelto a negarse. Tienes un jefe muy terco, sí. Mi propuesta sigue en pie. Puedo hacer el trabajo con las mismas garantías que le ofrece Marcelino. Es para eso para lo que me ha llamado, ¿no? Te he llamado por eso, sí. Pero no para lo que tú te crees. Explíquese. Verás, Sergio, a mí no me gustan los traidores ni los desagradecidos. No sois de fiar. ¿Quién me garantiza a mí que el día de mañana no me vas a hacer lo mismo que le estás haciendo ahora a tu jefe? ¿Ha venido a darme lecciones de moral? ¿Usted? No. He venido para aclararte las cosas, niñato. No me gusta un pelo, pero ni un pelo que tenga tanta información sobre los asuntos en los que estoy metido. ¿Demasiado tarde? Lo sé. Lo sé. Por eso quiero advertirte. Yo de ti tendré mucho cuidado, porque como te vayas de la boca, vas a tener serios problemas conmigo. Y tú todavía no sabes quién soy yo, Sergio, ni de lo que soy capaz de hacer. Preguntar al polígono, a ver qué hago yo con los chivatos. No voy a decir nada. No es suficiente. Quiero garantías de que vas a tener esa boca cerrada. No diré nada. Tiene mi palabra. Está bien. Está bien. Estás advertido. Todos los que me han traicionado se han terminado arrepintiendo. Y mucho. No seas tonto. Estás invitado a esta. ¿Cómo ha ido el día hoy, María? Anda también como quisiera, Fernando, la verdad. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? ¿Algún problema? Si te puedo ayudar en cualquier cosa, no dudes en decírmelo. Lo sé, muchas gracias. No, soy yo que no tengo arreglo. ¿Seguro? Oye, ahora me tengo que ir, que tengo prisa, pero mañana voy a volver a ver si estás mejor, ¿vale? Eres un sol. ¿Qué te iba a decir? Esta noche casi con toda seguridad voy a utilizar el sótano. Bueno, pues con tranquilidad, si tú tienes la llave. Ay, sí, sí, lo sé. Solo por si escuchas algún ruido a medianoche, no te sobresaltes. Hombre, pues para esas horas espero tener ya el bar cerrado, la verdad. Y yo también, que descanses. Venga. Oye, mañana vuelvo a verte a ver si te encuentro con esa sonrisa. Venga, hasta luego. Madre mía, qué joyica de hombre. Es una bellísima persona. Es una lástima que todos los empresarios no sean tan honrados y tan amables como él. Que quedan pocos. Y que lo digas. Alicia. Este señor quería hablar contigo. Hola, Alicia. Tú no me recuerdas, pero yo era muy buen amigo de tu madre. Me gustaría hablar contigo en privado.